La noche se ha hecho para caminar. Perla. ¿Algo más? Dijiste que Renata no era tu madre. ¿Acaso descubriste quién es tu verdadera madre? No. Creí saber quién era, pero me equivoqué. ¿Cómo que te equivocaste? Errar es humano. Ah, pero ¿y quién creías que era? Una mujer, claro. Sí, una mujer, pero ¿quién? Lo siento. No creo que la conozcan. De todas maneras, no voy a decir su nombre. ¿Para qué involucrar a una pobre inocente en todo este lío? ¿Entonces creíste que tu madre era una desconocida? Bueno, una desconocida para ustedes, pero no para sus parientes. Todos somos conocidos para algunos y desconocidos para la mayoría. A menos que uno salga en los diarios por descubrir la vacuna contra los piojos o por asaltar un banco, que es mucho más fácil. ¡Basta de estupideces y de mentiras! Por favor, Benjamín. Y no me llames Benjamín, yo soy tu padre. Y esa mujer que ves ahí es tu madre. ¿Querés cortar la perla, por favor? Es que realmente no me creí que fuera tan buen humorista, Benjamín. Mira, pará de llamarme Benjamín. Yo no soy Benjamín, yo soy papá. ¿Sí? Y no veo cuál es la gracia de todo este asunto. Que siempre fui un poco burra en matemáticas. ¿Pero qué te pensás? ¿Que no sé sumar y restar? Pero, ¿de qué estás hablando? A ver. Eso es lo que yo quisiera saber. ¿De qué estás hablando? De que si restamos a la edad de Rosalía, la mía, ¿qué tenemos? Una señora grande. Las señoras grandes pueden ser abuelas, no madres. No, no, eso no es siempre así. Ha habido muchos casos en... ¡Basta, Benjamín! ¡Basta! ¡Basta de mentiras! No soy tan estúpida como creo. Soy un imbécil. No me creyó. Que andás. Sí, es que estoy muy preocupada por la situación mundial. Bosnia, Chechenia, Medio Oriente. Sí, realmente estoy muy preocupada porque no sé a dónde va a parar el mundo. No sé por dónde empezar a leer el diario. ¿Será la crisis de fin de siglo? Bueno, no sé. Bueno, pero olvídate del diario. ¿Cómo te fue con Benjamín y Rosalía? Ah, eso. Sí, ¿cómo te fue? Como la mona. Si yo viera. Ni siquiera me creyó. ¿Cómo que no te creyó? Ya te lo dije, Blanca, no me creyó. Pero yo ahora voy a subir y me lo va a entender, aunque me tenga que quedar ahí toda la noche. No.
Vos te vas ya mismo de acá. No, Rosalía, no me puedo ir. Pero déjalo, Rosalía, déjalo que lo intente una vez más. No, es que yo no quiero que lo intente una vez más. ¿Pero qué? ¿Vos no querés que Perla sepa la verdad? Se la acaban de decir y la rechazó. Yo no quiero que sepa la verdad. ¿Pero por qué, Rosalía? ¿Por qué? No te diste cuenta, Benjamín. Ella odia a su madre. La odia. No puedo dejar que me lo diga. No quiero. Ella no quiso ser mi mamá cuando yo nací. Y ahora soy yo la que no quiere que ella sea mi mamá. No quiero. No. ¿Quieren el hielo? ¿Vos sabés esquiar? ¿No?